Una pareja de paisanos zacatecanos residentes en Estados Unidos, quienes viajaron a México para las fiestas de fin de año, grabaron el momento en que un policía que no se identificó, pero estaba encargado de un retén de vigilancia en el municipio de Río Grande, detuvo su marcha para solicitarles apoyo económico. No, pues Dios me los bendiga, patrón, ¿no? Gracias. ¿Nos gusta invitar un refresquito? Se puede, si no, si se puede, bien, ¿no? Si no, no es cosa. El hombre le indicó que no traían dinero, pero la mujer prefirió evitar problemas y le entregó un billete. Tras la contribución económica, los paisanos pudieron continuar su marcha. Ya para no quitarle más el tiempo, patrón, ¿no? Ya, ya desesperado de tanto manejar y manejar. Ay, sí. ¿Cuántas horas se aventó, patrón? Lo que quiero es uno llegar. Sí, no, pero primero, gracias a Dios, ya está aquí, patrón. Ya nomás camino. Dios me lo bendiga, mi patrón. Dale, mate la mitad. Ya está. Dios me lo bendiga, patrón. Bye. Pásale bien, gracias. Bye. Las autoridades han informado que se implementó un operativo de vigilancia carretera especial para evitar agresiones a los automovilistas. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado por la denuncia de los paisanos. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.